seguidores de LAN Fotografía, bienvenidos a un capítulo más de Los de LAN. Hoy estamos solamente Juan y yo porque Lucho flayó, tiene mucha gripa, está muy enfermo, así que escríbanle, mándale mensajitos para que se mejore pronto. Y recen por él, está muy grave. Sí, está muy grave, recen por él. Y empieza nuestra temporada de eventos 2019, vamos a empezar con... La conferencia latinoamericana de porrismo el 8 y 9 de junio, organizado por Tumble USA. Les hemos hablado un montón de esto, ya vamos a estar todos, así que los esperamos, sobre todo el sábado, que es el cóctel de bienvenida. Adicionalmente, vamos a estar en nuestro set, vamos a estar un rato allá con ustedes, acompañándolos para que nos cuenten cómo les pareció. Estamos aquí en Bogotá, en el Colegio San Víctor, con Capital Cheer Colombia, en su abierto All Stars. Allá vamos a estar todos. Ese es el domingo 23 de junio. Al siguiente día, el evento de Capital, vamos a estar con Golden en unos musicales divinos que hacen ellos. Este año sobre Coco, la película de Disney, que es súper bonita. Y vamos a cerrar con la 11ª versión de la Copa Campbell en Manizales el 30 de junio. Es la primera vez que vamos a estar en Manizales, así que invitadísimos toda la gente del Eje Cafetero para que vayan, nos visiten, para que puedan llevar los mejores momentos que capturamos nosotros, los del... Bueno, ahora sí, vamos con el chismeando. Juan Camilo, estoy hablando con el director de Global Cheer, Eduardo Ardila. Ahí los dejo. Hola a todos nuestros seguidores de LAN Photography. Estoy aquí con Eduardo Ardira, el director de Global Cheer. Vamos a meternos un poquito en su vida y en las cosas de Global Cheer para que nos cuente un poco más de esta empresa, de esta gran empresa, y lo conozca más a fondo. Nada, queremos preguntarte primero, ¿cómo iniciaste en el mundo del cheer? Bueno, yo inicié en el colegio. Pertenecía a un colegio que se llamaba Instituto Semoen. Salía con una niña y ella se metió a porras. Y realmente me metí en el cuento tanto que me gustó y como que sí. Me que fue a eso. Eso fue en el 96. Se creó Osos con Manolo, Juan, con mucha gente. Estuvimos ahí metidos en esa parte formativa de Osos y de ahí para arriba. ¿Qué te motiva a ti a continuar en el mundo de cheerleading? Pues no sé, lo que pasa es que eso es una pasión. Como deportista disfruté mucho, me gustó y como algo ya muy de mi vida que no lo suelto. Bueno, ¿cómo inicia el sueño de Global Cheer? Bueno, el sueño de Global Cheer inició realmente por una mala experiencia que tuvimos en una salida internacional sobre el 2014. Desde allí quisimos averiguar cuál era la mejor manera de uno poder ir a estos viajes de una manera más organizada y más estructurada. El requisito era hacer empresa, hacer un evento, lo cual lo dudé muchísimo porque claro. Yo dije, complicado. Eso no es fácil, pero nada, un día en el 2015 nos echamos al ruedo, lo intentamos, quisimos hacer algo diferencial, quisimos que fuera una producción distinta a lo normal, que se pensara más en el deportista, en el entrenador y en el espectador. Así fue que surgió Global Cheer y dentro de algo que nos caracterizamos mucho es que traemos un panel de jueces muy bueno, o sea, de más alto nivel a nivel nacional, digámoslo así. Y algunos de ellos son internacionales, entonces pues nada, eso hace que el juzgamiento sea más transparente. ¿Qué es lo más difícil de sacar un evento de estos adelante? Crear esa cultura de compromiso, de pasos a seguir, crear la cultura de que se escriban con tiempo, con calma. Que si quieren eventos muy organizados como Global Cheer, es muy importante que acostumbren también ustedes a pagar a tiempo, a inscribirse, a ser comprometidos. Sí, la documentación. Porque eso va a ayudar a que el evento se desarrolle igualmente en los tiempos que se desean y no que hayan retrasos, que no llegue un equipo, que se demoró, que le faltaran documentos. Pues realmente ha sido un éxito y estamos en continuo crecimiento. De un lado para el otro, corriendo, súper entregado. Todo. O sea, no soy de los que delego y que alguien lo haga, no. Tengo que estar en todo. Sí, entonces ya saben, muy invitados a participar en los eventos de Global Cheer. Realmente no se van a arrepentir, son eventos de toda la talla que necesitan los deportistas de Colombia, lo que merecen. Acá van a encontrar todas las redes sociales de Global Cheer, la página web, ahí van a encontrar siempre la información actualizada de todos los eventos. Listo, entonces ahora vamos a hacerle unas preguntas de cultura cheer a Eduardo. Vamos a ver cómo está en los temas deportivos. No, está aquí, venga. Voy a... Primera pregunta, nombra 5 deportistas de Selección Colombia, Coed Elite 2019. Alguien que hace parte de nuestro staff, muy bueno, Esteban, Laura Fonseca, Diana Fonseca, Felipe de Cali. Nombra 6 equipos que hayan representado a Colombia este año en el exterior, en cualquier evento. Vivas, Titanes, nosotros llevamos también a Pachas en el Mundial Colegial. Sé que el Carmen Teresiano también estuvo. Más de Medellín. No puedes sacar eso. Yo sé que ustedes sacan cosas así de... La verdad, no me acuerdo. Listo. 5. Otra pregunta. ¿En qué año Osos All Star hizo su primer viaje al Mundial de Cheerleading? 2006. Muy bien. Yo estaba. Eduardo Ardila, a quienes no lo conocían, es la persona a cargo de este evento, pues junto también a un equipo, un gran staff, tu esposa, muchísima gente. Lon. Sí, de pronto mucha gente no sabe, pero detrás de los eventos hay unas grandes familias, grandes seres humanos.
y equipos muy grandes de trabajo que parecen hormiguitas montando todos estos escenarios. Entonces los invitamos a que participen en Global Cheer. Bueno, gracias a Eduardo y a Global Cheer por contar siempre con nosotros. Estuvo muy chévere chismeando con él y se vienen muchos más chismeando. Si postulan a alguien o les gustaría que entrevistáramos a alguien, los pueden escribir a este correo para tenerlo súper en cuenta en el resto del año. Bueno, otra cosa que les queríamos contar es que este año nuestro stand llega con toda. Tenemos nuevas cosas chéveres. Entre esas está el paquete premium nuevo que ya viene con una USB contramarcada de los fotógrafos, ¿no? Entonces ya la pueden seguir usando y lo chévere es que en realidad van a recibir el material mucho más rápido. Adicionalmente, en algunos eventos en los que no sea posible, luego del replay de video van a ver un replay de fotos. Entonces van a ver todas las fotos de su rutina en un momentico y van a llegar ya, están claros con la foto que quieren comprar. Adicionalmente, vamos a tener abiertos todos nuestros canales de comunicación para que previos a cada evento puedan comprar su paquete por un precio mucho más barato y ya después del evento lo reciban a su correo. Eso fue todo por este capítulo. Los esperamos en todos los eventos en los que vamos a estar en este mes y nos vemos en los eventos.